llamo Dion Nifrome Tamuchulí, me dedico a cochar aquí en Centro Habana. Bueno, me llamo Ariel Crea de Liebre. Me dedico a la labor del visitarse y tengo 27 años. El visitarse de La Habana es que pues, por la mañana uno sale, muchos van a entrar a la calle, los guardias, los inspectores, se están sofocando. Y ya no dejan tranquilo a la gente, ya tú sabes. La dificultad que enfrento como visitacista, bueno, que no dejan que uno ejerza las funciones, ya que no dan la licencia, entonces uno tiene que jugársela al pegado, tirar con la cara porque no están dando papeles y como uno tiene familia, hijo, tiene que salir a la calle. Soy de Santiago de Cuba. Soy de la provincia de Oriente. Yo vengo aquí para buscar un dinerito para bajar y estar bien. Yo estoy aquí un mes, bajo dos meses para allá, subo de nuevo. Y lo que pasa aquí es eliminarse un poco los guardias, los inspectores, porque aquí la licencia de aquí de Oriente no puede, aquí en La Habana no puede transcurrir. Tiene que ser en tu provincia, en el tuyo. Caso de que si la licencia no tiene dirección de aquí de La Habana, no puede trabajar. No, ahora, por ahora no están dando licencia y la licencia del campo, como ellos dicen, aquí no funciona. Dicen que cada quien tiene que trabajar en su lugar de origen. No, esto ahora se ha puesto un poco malo. La idea de los guardias, los inspectores, enfocándonos arriba de nosotros, y multa, y ya tú sabes. Me gustaría que la gente de provincia pudieran trabajar normal aquí, como todo aquí. Todo uno tiene licencia, hay que tener licencia obligado de aquí de La Habana y dirección, si no, te deportan. No, aquí no me ha pasado mucha cosa, porque esto es no deberle al gobierno. Tienen que tener transitoria, si no te deportan. Cada rato una patrulla pidiéndote carnet. No, yo estoy solo aquí, la familia está allá en Oriente. Oriental aquí en La Habana no es por gusto.